Preparando el fuego ya para, vamos a hacer un caldo, un sopamil, porque alguien no sabe qué es un sopamil, pues es un caldo, se puede hacer de gallina o de pollo y pues no lleva tanta verdura. Ahí van a ir viendo el proceso. Estoy poniéndole el agua para el caldo y vamos a echar bastante para que alcance. Okay. Tiene tomate, cebolla y chile dulce. Nomás que se confundió con el tomate, el chile dulce, porque es rojo. Sí. El agua para la pasta. Vamos a poner aquí de una vez. Que se ponga a hervir el agua y le echamos la pasta. Vamos a echar los condimentos ya. Ya casi empieza a hervir ya el caldito. Consomé de pollo, de gallina, creo, y lo voy a hacer bien. Quede más sabor. Está grande la olla, ¿no? Bonita la olla. Aquí se lo voy a hacer un caldazo. Está bueno, ya no traen nada, ya van. Poquito la mesa. Poquitito lo que traen, por eso traen cuatro, porque está bien. Poquito lo que traen. Mira el poquito. Está, casi no salió. Más el papel que. Mira qué grande. Vamos a poner la pasta a cocinar, ¿eh? Ya está caliente el agua, ¿eh? Ahora solo 3 minutos llevo. Es rápido. Y esto igual se va a picar. Igual, ajá, porque ese se lo vamos a echar. El cilantrito, que rico huele, ¿no? Más cuando se le echa el caldito y cebollita picada. Mm. Ya la pasta ya está, en el punto exacto, porque si la dejamos más tiempo, estos son 3 minutos nada más. Vamos a sacarla para quitarle el agua para que no se siga cociendo. Aquí ya está fuera del agua caliente, ya. Ya casi terminada la cebollita. Listo para el caldito. Ya tenemos la pasta. Ya listo también los platos para servir, ya. Ya ve que ella es buena para picar cebolla.
tiene mucha práctica mío, me corto con la mano rápido. Ella hace una salsita picante, pero muy rica. Que a Debra le encanta. La verdad que queda muy rico. A mí me gusta el picante, pero poquito. Mi mamá. Mi mamá. Todos aprendemos diferente, ¿no? Sí. Le pesa. Ya está cocido el pollito, ya se terminó de hacer lo que le faltaba. Ahora pues sacarlo y a comer, saborear lo delicioso. Aquí vamos a poner estos pedazos a dorar un poquito en el sartén, solo para que se dore un poquito. Una media dorada nada más, solo para que le cambie el sabor. Ya viste cómo está, doradito. Wow. Está bien caliente el sartén. ¿Qué nos vas a dar de comer, Erika? Se llama sopa mí. Aquí casi no saben hacer. ¿Sabías que era sopa mí? ¿No? No. Ay, también para las comaditas, ¿va? Ahí les va la receta que quería. Con mucho cariño. ¿Y cuál es la receta? El caldo, así como lo hicimos, que lleva el caldo de pollo, se pone con tomate, cebolla y chile dulce, se pone a hilos, consomé, saborín y sal para completar el toque de sal, ¿va? Y el pollo después, cuando ya está, no se recote mucho para que no se deshaga, ¿ves? Ya se le dura un poquito y ya se sirve después con la pasta, el caldo, cilantro y hierbabuena, cilantro y cebolla. Aquí vamos a empezar a servir ya. Aquí va la pasta, un pedazo de pollo. Aquí. El cilantro y la hierbabuena. Y ahora vamos con el caldazo de esto. El que quiera, porque también lleva eso, es una gotita de salsa inglesa. Es el que le da el toque al toponín. Que se lo va a comer, le echa, porque hay gente que no le gusta la salsa inglesa, ¿no? No le voy a echar mucho porque a los niños ya ves que no les gusta mucho la cebolla. No lo voy a llenar mucho.
pueden quemarlo. Vamos a preparar uno grande. Es una comida fácil, pero el sabor es riquísimo. Pero es cuando está embarazada. Está puro sopa, a mí me quería embutir cuando ella está embarazada, ¿ya? Se quería quitar conmigo. Cuando ella se embarazó, yo quería cangrejo, pero no jaiba. Y allá pues dicen cangrejo, pero son jaiba. Y yo quería del cangrejo azul, del que sale en la carretera y nadie lo quiere, de ese quería yo. Y aquel antojo, mira. ¿Quería vos? Ese cangrejo azul quería yo. Y aquel deseo de comer cangrejo, mira que hasta... Unas ganas de comer cangrejo. ¿Qué? Se me venía el sabor, mano. Ese es triste, mira. Pero de ahí... Es como querer el deseo de ir a la luna y no poder, vaya. De ahí compramos gallinas, ¿no? Hicimos sopamín de gallina. Y eso... es puro sopamín, ¿me querías abutir? Pues como a ella no se le altaba el azúcar en eso. Y esta no me subía el azúcar a mí. ¿Va? Ya se terminó el sopamín, ya tenía otro preparado. y cuando nació el Cris ya no quería. Ya no. ¿No querés sopamín? Me dijo, no, ya no, le decía yo. Ya, no tenía ganas ya. Y estamos comentando esto porque ella está esperando también. Esperando su bebé. Y siempre le pregunto en la tienda, ¿no se te antoja algo? De todo, me dice ella, de todo se me antoja. No, pero no hay dinero. Lo mero bueno falta. Lo mero bueno falta. Sí. Así pasa a veces. Gracias a Dios que a mí no me dio deseos de nada, ¿verdad? Porque, yo digo que hubiera sufrido mucho. Porque si no, no hubiera visto mi pedacito, dijo. Ella tuvo su hijo a pura lucha. Si ella no se hubiera puesto a dieta, lo pierde de nuevo porque ella lo mataba. Con el azúcar. Ella se le alzaba la azúcar. El azúcar se me subía y ahí era donde se mueren adentro. Uy, ya tuvieras uno bien grandote, Erika. Una hembra. ¿No? Desde el 2007 hubiera nacido. Hermoso. Sí. Pues no se sabe si iba a ser hembra o varón. ¿No? ¿Ah, no? No, porque apenas no llegaba ni a los 2 meses. Es por lo mismo, que uno no sabe, dijo, que lo que pasa. Pero la doctora, que siempre me miraba, ella siempre me tocaba con ella y me decía, lo siento, me decía. Y de ahí cuando salí embarazada del Cris, me dijo, este bebé lo vamos a ver, me decía. Ya va a ver, me decía. Y ella me empezó a dar pastillas para ver de qué manera, pues no, para que no se me tuviera mucho el azúcar, ¿va? Mira qué hermoso que los te atienden. Te atienden porque yo también participé, ¿va? Uh-huh. Ahí te dan de todo, mija. A mí me dieron una gran langosta y chupe, mano. Y chupe, mano. ¡Ay, yo! ¿Ah? ¿Cómo dijeron allá? Que se termine la gasolina para la cerveza, ¿no? Así decían unos allá. Nos dieron una gran botella de champán. Sí. De sidra, ¿vale? Sidra era acá. Era, ¿qué? Jugo de... Sidra de manzana. De uva. De uva era. De uva era. Y nos dieron copitas. Pero no sé por qué las demás que han tenido en allá no les ha tocado igual, dijo. No sé por qué... Lo que pasa es que el Cris nació en el día de los veteranos. Fue por hasta eso. Hasta del gorro y todo es diferente, ¿sí? Pues después de que me comí las jaibas, porque no hubo cangrejo de los azules, se me presentó uno en el garaje, Erika. Ay, y lo agarro, mano. Allá voy siguiendo el cangrejo infeliz y se paraba con las tenazas y... No te vale, de Dios. Adentro del garaje, mano. Y no que cuando llega usted lo pone en el abatra, sino que se sale, se cayó al suelo. Ay, viera qué miedo me dio. Ay, no, eso sí. Me sacó el grito.
Lo agarré pues y me lo llevé a la cocina, yo después allá. Ah, lo eché en agüita caliente. Bienvenido desde usted. No, hombre, olvídate ya. Pues aquí estamos ya, tenemos listo el almuerzo, mire don Alfred. Ya los muchachos ya van a degustar ya su almuerzo. Que gracias a usted, ¿verdad? Por este regalo, porque ese es un regalo, ¿verdad? Un almuerzo. Muy delicioso. ¿Sabes que Walfred nos obsequió este almuerzo? Uh-huh. En agradecimiento, eso de que le vamos avanzando mucho a la casa. Sí. Ya estamos cerrando aquí ya lo que son los cajones. Uh-huh. Ya, y él se siente muy contento, Erika. Sí, la verdad que sí. Sí, y aquí pues dijo, dígale a doña Erika, me dijo que hagan una comida. Uh-huh. Para que pues la disfruten ahí los muchachos que están trabajando, ¿eh? ¿A viejo? Así es de que gracias, Walfred. Gracias a Dios y a ti, viejo. Y que Dios te dé mucho, mucha salud siempre. Yeah. Muchas gracias. 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 Y pues también decidimos traer también los niños de Esperanza, ¿eh? Sí, ahí están. Y nos decidimos traer pues aquí también la familia del muchacho que trabaja con nosotros también, ¿eh? ¿Va eso? Él cuando sea grande dice que quiere ser un youtuber, porque dice, hola amigos, aquí vine a comer pollito con mi papá, ¿va viejo? ¿Calidad? Y así es entonces que hemos llegado pues a darle duro a esa comida y disfrútenla. Vamos a decirle hasta pronto a toda la familia y a Walter también. Gracias por todo. Bye, familias. Bye. Adiós. Adiós. Gracias. Nos vemos en el próximo. No lo dejen de ver porque va a estar bueno. Bye. Ah, sí.